Amigos de Cositas de Malicia, lo que vamos a ver a continuación no son escenas de una película, es la realidad que está viviendo el Congo el día de hoy. Goma, el Congo, ha entrado en alerta máxima. Han informado que hay 3 escenarios posibles de que ocurra una erupción nuevamente del volcán como la del sábado pasado o que sea peor. También se pueden registrar terremotos de magnitud 6 o 7. Hasta ahora el momento el más fuerte ha sido de magnitud 5.1 que dejó daños y se podría registrar una explosión, esta es la más grave, de gas metano en el lago Kivu, donde podría matar a miles de personas en el Congo y Ruanda. Hace horas se observó fuego en el lago Kivu y un olor fuerte a gas metano. La situación cada minuto está empeorando y ya se puede ver el fuego debajo de la tierra en los baños de las casas. La situación es realmente crítica. Los voy a dejar con unas imágenes impactantes. La capital volcánica. A medida que las horas pasan, las carreteras están colapsando. Hay un pánico total en Goma, el Congo. Mucha gente que no tiene carro está caminando con sus familias. Se han visto muchas familias con bebés. Otras familias están evacuando en sus carros. Estas filas están saliendo de control. Hay un tráfico impresionante. Las evacuaciones también se han iniciado por barcos. En este momento, los científicos han dicho que Goma, el Congo, está en peligro.